Aquest és el darrer vehicle que ha caigut pel desnivell de la carretera de Calatarida. Va volcar i va caure des d'una altura de 6 metres. Una grua de grans dimensions va tardar de les 3 hores a treure el camió i van haver de tallar el trànsit durant aquest temps. Segons l'empresa de grues, han d'anar 2 o 3 vegades a l'any a treure vehicles d'aquesta carretera. Revista bastante peligrosidad, ¿no? Es una carretera que aparte tiene tránsito de camiones. De hecho, aquí pues tenemos una cantera y tal, entonces, pues claro, es una carretera sin arcén, pues la cual que enseguida que haya un poquito de despiste, pues tiene un taluz ahí y se van. No es la primera vez que venimos. A pocs metres del camió hi ha un altre vehicle que també ha caigut pel desnivell, però de moment no l'ha reclamat ningú i la grua no té ordre de treure'l. Els vecins de la zona creuen que és una via molt estreta i que s'hauria de reformar. Faltan los rieles a los lados, quitan miedos y todo esto. Y donde ha volcado el camión ya han volcado más de un... No, ha volcado coches y es un peligro. Hi ha uns forats a vegades a la carretera que t'has de desviar cap a la dreta i imagina't si ve un altre cotxe per allà. Sobre todo en verano cuando caen 4 gotas los ingleses lo despan un poco fuerte, ¡pum!, al barranco. Ah, es justa, pero en la Hidra hay varias carreteras que son de esta medida y en todo el país. Bueno, también soy italiano, estoy acostumbrado a carreteras mucho peores. De moment l'Ajuntament no té previst fer obres en aquesta via.